título de la clase se llama sociobiología. ¿Qué es esto de la sociobiología? Bueno, pues la sociobiología se debe a ese señor Edward Wilson, se le acaba todavía por ahí, de vez en cuando suelta alguna cosa que tiene gran repercusión, o sea, los periódicos. En ese 75 escribe ese libro, Sociobiología, la nueva síntesis, libro bastante curioso y que recomiendo. En el que podemos ver afirmaciones como esta. No existe duda alguna de que los sistemas de comportamiento externos, incluyendo el comportamiento altruista, están bajo un control genético. ¿Qué significa control genético? Significa lo mismo que significaría para un ave la obligatoriedad de seguir a su madre o a Loren, si es lo primero que ve. Pues para nosotros significaría lo mismo. No existe duda alguna de que los sistemas de comportamiento social humano, incluyendo el comportamiento altruista, son innatos. Vienen dentro de nuestra información genética. No es algo que adquiramos por otros medios de adquisición de información, sino que están ya dentro del programa, están dentro de las instrucciones. Eso es lo que dice Wilson. Creo que esto constituye una nueva etapa dentro de todo este mundo. Hemos visto cómo van cambiando las ideas con respecto a nosotros, que sería el comportamiento desde el punto de vista del genio, del genoma. El libro de Wilson es muy curioso. Si no recuerdo mal, tiene 27 capítulos. 26 de ellos están dedicados a insectos sociales, hormigas, avispas y abejas. Primero. Y el último, humanos. Significa un salto mortal con doble tirabuzón increíble. Porque uno, después de pegarse páginas y páginas y páginas hablando de cómo se comportan las hormigas y por qué hay zánganos y por qué reinas y esas cosas y cómo se alimenta a las candidatas a reinas y no sé qué, no sé cuánto, pues paso a la página y empiezo a hablar sin otro preado de humanos directamente. Con el mismo modo, creo que entre los himenópteros, por muy sociales que sean, y nosotros, hay unas ligeras diferencias, aunque queramos decir que solo son matices, pero creo que ligeras diferencias sí. Libro curioso, ya digo, en el que se puede cotillear la sociobiología, en sentido amplio, sería la doctrina que defiende que nuestro comportamiento tiene una base biológica. Es decir, que nosotros no nos comportamos solo en función de aquello que hemos aprendido, aquello que hemos visto, sino que nuestro comportamiento, en parte, está dentro de esas instrucciones genéticas que heredamos 50% de nuestro padre y 50% de nuestra madre. Eso le pasa a los insectos sociales. Todos sabemos que un hormiguero tiene una estructura porque hay distintos individuos que hacen distintos trabajos, tienen distintas constituciones genéticas. ¿Por qué no van a tratar los seres humanos? ¿Por qué no? Ahí, en principio, no hay nada por lo cual decir no rotundamente. Bien, la sociobiología forma parte de una línea de pensamiento que se llama determinismo. El determinismo, lo que viene a decir a grandes rasgos, es que nosotros como animales nos comportamos como corresponde. Es decir, que da igual la educación que yo haya recibido, da igual que yo sea de alta o baja cuna, da igual que yo sea europeo o americano, en el fondo me voy a comportar como mande aquello que he recibido como herencia biológica. Esto que yo veo como que choca un poco con considerar el hombre un ser cultural, ¿no? Que tiene su cultura, tiene llegar como reducir mucho el comportamiento humano, hacerlo una variable, no solo... ¿Qué pensáis? Ser reduccionista sería una manera de enfocar la cuestión. Sin embargo, uno hace un gran esfuerzo por salvar a sus sobrinos. Pero, es decir, yo no digo que no haya genes, pero me parece muy simplista que solo son genes. Esto, que da igual la cultura a la que nazca, la influencia que tengas, lo que digas que está bien y está mal, que solo te va a salir por tus genes. Me parece que ahí falta algo. No me parece completo para definir un comportamiento humano. Yo no soy de orejas, tengo que escuchar. ¿Hay alguna opinión más? ¿Somos lo que dicen nuestros genes? Pero igual es más, conociendo, mira, también por ser especie humana, hay cosas que sí me parece evidente que llevamos unos genes, que solo hacemos los humanos por ser humanos, pero dentro de eso, dependiendo de la geográfica, de la cultura, de la religión, de hay diferentes actitudes, no todo es absolutamente agotivo. Todos los africanos del norte de Camerún se comportan igual porque han vivido en el mismo ambiente, que es el ambiente climático y paisajístico que hay en el norte de Camerún, pues tampoco. Tampoco, porque también tienen la influencia de la genética y han recibido una herencia concreta. Todas las hipótesis deterministas son problemáticas por eso, porque no dan posibilidad a la vida, no dan posibilidad a eso que debe formar parte de nuestras vidas de una manera sustancial, que es esa capacidad de elegir o de variar. Bueno, pues en el siglo XX, en determinado momento, se pone de moda la genética, ya es bien conocido cómo funciona
y se pone de moda, en cierta manera, estas hipótesis del determinismo biológico. Usted es lo que es porque no hay otro remedio, porque ha recibido la herencia que ha recibido. Y como sus instrucciones de manejo están escritas de esta manera, pues se va a responder como ponen sus instrucciones de manejo. Yo también te puedo decir que lo normal es que si tu padre es del Atleti, tú seas del Atleti. Para los genes hay un gen de ser del Atleti. Ahora, ¿qué pasa? Que en determinadas condiciones puede ser interesante ser determinista. No soy yo quien pega a mi mujer, son genes agresivos. No soy yo quien es invadido ya, es la naturaleza humana. Pensar que en determinado momento puede ser ventajoso el fomentar este tipo de ideas. Y qué casualidad, el final del siglo XX tiene una situación social, política, geopolítica, geoestratégica, un mundo en el que parece que cae bien esto. Y estas ideas se plantan y cuajan. Y cuajan en la sociedad porque caen bien para determinados. Son prácticas, son útiles. Es útil a la raza del determinismo biológico en algunas cuestiones. ¿Qué podemos hablar de esto de la sociobiología o en qué basa Wilson estas afirmaciones? Pues, por ejemplo, Wilson dice, existen genes para caracteres específicos y variables del comportamiento, que tienen que estar necesariamente en los genes porque sabemos cómo funcionan. Y para varios aspectos, la agresividad, la xenofobia, los roles sexuales y la homosexualidad. ¿Se acuerdan de eso? Los genes tienen influencia sobre el comportamiento y sobre la conducta que son independientes de la variación cultural. Es decir, si uno tiene genes de homosexual, va a ser homosexual en esta vida, en esta vida, porque tiene genes de homosexual. Si uno tiene genes de delincuente, de asesino, pues podemos retomar a Darwin en 1871 y vamos a meterle ya en la cárcel al hijo del asesino, pues para lo que venís. Pero al final, ese señor acabará siendo un asesino porque tiene genes de asesino. ¿En qué basa este señor sus afirmaciones? Primero, esto no se puede mostrar experimentalmente, porque claro, está feo criar humanos con propósitos experimentales. No solo está feo, sino que además los científicos se dan cuenta de que es tremendamente costoso. O sea, que me voy a morir y como yo, cuando he puesto en marcha mi experimento, soy ya viejo, me voy a morir sin ver los resultados, entonces poco práctico. No solo es difícil socialmente cultivar humanos sin condiciones de laboratorio y manipular las variables, sino que es poco práctico porque no me voy a enterar de los resultados. No voy a morir, no lo voy a poder publicar, voy a tener una portada de impacto, que es lo único que tengo que hacer. Pero hay algunas argumentaciones indirectas que nos pueden... Por ejemplo, existen comportamientos universales. ¿Pensáis que existen comportamientos universales? ¿Sí? ¿Cuál? La agresividad es universal, ¿entre cuál los genes? La risa o el llanto. Por ahí me inclino más. El que mover así la cabeza quiere decir sí y hacer así quiere decir no. El dar la mano. Hay algunos señores que parecen haber estudiado que la mayoría de las culturas, o un grandísimo porcentaje de las culturas, funcionan así. Irineus Einstein, el hombre preprogramado. Un libro que hay que coger con mucho cuidado, pero dar una pista sobre eso. Me estoy haciendo el abogado del diablo y espero que así lo haga. Quiero rebatir nuestros argumentos y obligaros a hablar. ¿Y cómo se explica la solidaridad? O es una pérdida de tiempo y va en contra de los principios darwinistas, porque tú no sacas ningún provecho de ello. Fijaros qué cosas ponen el orden como comportamientos. Los seres humanos son absolutamente fáciles de adoctrinar. ¿Os consideráis absolutamente fáciles de adoctrinar? Sí. ¡Sí! Álvaro, tú me lo dices. Eres el escéptico que te esperas al final de clase para hacerme llegar alguna crítica día a día, sin faltar uno. Por ejemplo, los hombres prefieren creer antes que conocer. ¿Preferís creer antes que conocer? Bueno, aquí hay de todo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay variedad de opiniones. Si los hombres no prefirieran creer antes que conocer y no fueran fáciles de adoctrinar, no se explicaría que hubiesen perdurado las religiones y creencias de índole religiosa durante toda la humanidad. Y la ciencia, digamos, con el enfoque este crítico que tenemos, tendría que haber surgido anteriormente. Pensamiento crítico e intentar profundizar analíticamente, diseccionar la realidad para ver cuáles son sus componentes. Yo creo que es una de sus ideas. Allí se cuenta cualquier cosa, la mayoría de la gente no se plantea la verdad que puede haber detrás de eso, o lo válido que puede ser esa afirmación. Yo iba a lanzar una pequeña puya, pero la cuestión ¿es adaptativo ser crítico todo el tiempo? Pensar cuesta mucha energía y uno puede estar permanentemente analizándolo todo. Uno mete el piloto automático y si le vale para vivir, pues le da igual si esto científicamente se ha podido demostrar o si para andar por casa funciona, ¿no?
Las leyes de Newton funcionan, pero luego se ha visto que tiene más complejidad y en la ciencia se han desestado, pero se siguen enseñando porque funcionan y sirven para una primera aproximación, ¿no? No hace falta tener una carrera en física para entender la gravedad. Que las manzanas se caen, y porque los humanos disfrutamos de cómo caen las manzanas, o se caen, las manzanas no se caen de la vida esperando. Eso es una frase que ya he traído, no en esta asignatura, pero no la he traído en algún momento. Las manzanas no se esperan a ver si la ley de gravitación de Newton es cierta, ¿no? Las manzanas se siguen cayendo. Ya podemos hacer todos los matices a la teoría de la gravitación universal que queramos. Pero la manzana, uno la suelta en el aire y está. Bueno, voy a seguir contando información. Lo que yo no entiendo muy bien es que pensaba Wilson de sí mismo. Si él, escribiendo esto, se considera a sí mismo, porque dice, en muchos caracteres de comportamiento humano no hay diversidad. Él tampoco. Doctor de escribir. Son cosas un poco curiosas. Según la afirmación, los comportamientos analizados de los animales tienen el mismo origen de los humanos. Es decir, los humanos en nuestro comportamiento estamos con la calculadora todo el tiempo viendo qué porcentaje de genes compartimos con el de al lado para saber si tenemos que movernos o no, o que ambos. La selección consanguínea, eso que tiene que ver con el parentesco, y otra cuestión que es el altruismo recíproco. Es decir, entre esa bandada de pájaros que levanta el vuelo siguiendo al primero que es el predador, una vez se levanta uno y otra vez se levanta otro. El que se beneficia es el grupo. El que se levante, da igual el que sea, el que se levante el primero va a pasar más fobia de los genes a su descendencia, levantándose que quedando siguiendo, aunque él mismo individualmente se sacrifique. Por lo tanto, lo importante es que dentro del programa genético esté que el primero que vea el predador se levante, porque luego los demás ya siguen. Y eso va a ser beneficioso para todos. Los humanos tienen comportamientos altruistas que tienen el mismo origen, es decir, un origen absolutamente controlado por la genética, que el de los animales. Y en tercer lugar, habla de las prácticas sociales humanas y de su adaptación a ello. ¿Dónde hacemos ese adaptativo? ¿Pensar es adaptativo, Álvaro? Sí, con lo que gasta. No creo que gasta envejece. Es mejor desconectar el cerebro con la tele a pasar tiempo. Bueno, si tenemos en cuenta que exista ese valor adaptativo y tenemos en cuenta que el altruismo funciona, a la conclusión que llegamos es que la conducta está controlada por los genes. Y entonces podemos establecer secundariamente esa conclusión. Yo no pego a mi mujer, es que me ha salido la vena agresiva, o me he dejado ser presa de mis genes. Pensar el alcance social que puede tener este tipo de cosas, este tipo de reflexiones. Que puede sonar una auténtica barbaridad, cuando se lo digo aquí, pero que están ahí todos los días. Y que deberíamos analizar teniéndolas en cuenta. El comportamiento social humano tiene mecanismos de las mujeres. Es decir, uno se selecciona o no en función de sus comportamientos. Y esos comportamientos tienen que ver con la herencia genética que uno ha hecho. Bueno, claro, para que esto funcione, lo que se tiene que ver con la selección son los cromosomas, y dentro de los cromosomas están los genes, así que ese comportamiento tiene que estar dentro de los. Una manera, ya digo, curiosa de analizar el mundo, que tiene que ver con las conclusiones obtenidas a partir de los insectos sociales, de los humanos. Vuelvo a decirlo de antes, me parece un salto mortal triple con Tirabuzón, el escribir 24, 25, 26 capítulos de hormigas y de abejas y de avispas y uno de humanos. Parece algo muy loco. Creo que aquí lo que pasa es que se confunden esos dos términos que hay. Las homologías y las humanologías. Pero eso tiene que ver con el origen de órganos que cumplen funciones similares. Ala de insecto significa lo mismo que ala de ave, significa lo mismo que ala del murciélago. ¿Tienen el mismo origen? Ahora tienen el mismo origen. Una homología tiene un origen genético común. Una analogía tiene una función común, pero tiene un origen diferente. Si nosotros hacemos una empanada mental entre estos dos conceptos y confundimos una cosa con la otra, pues probablemente llegaremos a conclusiones del estilo a las que llegaba Wilson. Esto, visto desde mi punto de vista, insisto, ya sabéis que yo no puedo ser objetivo por mucho que lo intente, y yo os cuento aquí, mira, para mí el problema que hay dentro de este tipo de hipótesis es la confusión entre cuáles de los caracteres son homólogos y cuáles son análogos. Todos los resultados similares, según la sociología, son producto de causas similares, y esas causas están en esa parte íntima de nuestra información. Es decir, que al final tenemos como conclusión que nosotros hacemos lo que dicen nuestros genes, como los pollos de Lorenz, que seguían a Lorenz en caso. Pues aunque es muy importante y muy relevante, porque existe ese mecanismo de la impronta, pero es que nosotros no somos pollos, la única vida.